Hoy es un día especial para el hogar. ¿Saben por qué es un día especial? Por la Virgen, nuestra Señora de Lourdes. Lourdes es la patrona. Ustedes están bajo la protección de nuestra Madre Santísima Virgen. En este caso, la advocación, Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, por eso es un día de fiesta, es un día especial para cada uno de ustedes, ¿cierto? Para nosotros también, pero para ustedes que viven acá, que todos los días la ven, pasan de un lado para otro y ahí está la imagen de la Virgen para que ustedes la recuerden, para que ustedes se acuerden de ella. Y cada vez que paso al mirar la imagen, tengo que saludarla. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Dios. Jesús es Dios. O sea, la Virgen es importante para nosotros, porque cuando Jesús estaba en el último instante de su vida, Jesús le dijo, a los pies de la cruz estaba María y Juan, el discípulo amado de Jesús. Ahí estaban los dos, María y Juan, la madre y Juan, su amigo, su discípulo. Y Jesús ahí estaba clavado en la cruz y en el último instante de su vida le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y le dijo a María, ahí tienes a tu hijo. Y en ese instante Juan se lleva a su madre, se lleva a María, la lleva a su casa. Y es así como María pasa a ser la madre de todos los discípulos. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos discípulos de Jesús. ¿Cuándo hemos sido hechos discípulos de Jesús? En el sacramento del bautismo. Todos y cada uno de nosotros somos bautizados. Por lo tanto, somos discípulos de Jesús. Y eso significa que también María es nuestra madre. María intercede de una manera constante ante su Hijo, ante Dios. Intercede por cada uno de nosotros, por las necesidades de cada uno de nosotros, de las necesidades de toda la gente, de toda la humanidad, por lo que nos está pasando, por la situación que estamos viviendo, por los problemas que podemos llegar a tener. María camina con cada uno de nosotros porque somos sus hijos. La madre ama a su hijo. ¿Es así o no? ¿La madre ama a sus hijos? Sí. La madre ama a sus hijos. ¿Y están siempre presentes con ellos? ¿Preocupadas por ellos o no? Sí. La madre se preocupa por sus hijos. La madre está con sus hijos. La madre acompaña a sus hijos. María es nuestra madre, por eso se preocupa por nosotros. Acompaña, nos asiste, nos cuida, va caminando, ¿no es cierto?, con nosotros en el camino de la vida.